La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, seguimos el programa de Los Desvelados. Saludos a toda nuestra gente que está ahorita manejando. Manejen con mucha precaución, recuerden abrochar su cinturón de seguridad y, por supuesto, manejar a la velocidad correspondiente al lugar donde usted va en este instante. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y del WhatsApp 562-367-9913. Así es, a través de las redes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter o Instagram como Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Fíjense que se me hace muy interesante cómo de repente algunas personas logran captar, pues no sé, estas energías, estos espíritus, a través de los lentes de la cámara, ¿no? Esto acaba de ocurrir, digo, esto sucede, me imagino que todos los días, pero el reporte que nos envían es precisamente de un hospital que sirvió, un ex hospital, durante la guerra civil en los Estados Unidos. Sé que esto es bastante, bastante viejo. Y bueno, se ha ido viralizando a través de las redes sociales acerca de esta imagen que fue tomada en esta casa que, les digo, sirvió como un centro de salud en esa temporada o esa época en Tennessee. Esta persona fue, bueno, quien compartió la fotografía explicó previamente, un agente inmobiliario le advirtió que la casa estaba pues embrujada y que se encuentra a las afueras de un antiguo hospital militar de la Guerra Civil de Chattanooga. Según informó el medio de comunicación y lo que le dijo el vendedor de la casa. Dice, hoy es un día muy triste, dice, en la vida de Valentin Meir. Dice, es el día del hermano, indicó la persona. Los pacientes eran operados dentro de la casa y luego se trasladaban al campo en la parte de atrás, donde la mayoría pues moría después de ser colocados en tiendas de campaña. El usuario comentó que tomó la imagen de los árboles, pero que no se dio nunca cuenta de la figura que aparecía hasta que revisó la imagen ya por la noche. Dice, caminé por todo el campo fotografiando para mandárselo al vendedor de la casa y ni una sola vez vi esa forma de fantasma en persona ni en ninguna otra toma. Pese a que los comentarios, perdón, algunos usuarios dijeron que la imagen estaba muy borrosa, y que lo que se ve en el video del fantasma es literalmente cualquier cosa, y que criticaron pues que no hay absolutamente nada en esa fotografía que sugiere que esto sea algo paranormal. Una vez que se compartió la fotografía, pues se generó un amplio debate, ¿no?, sobre quién era lo que es lo que se miraba entre los árboles. Dice, al ser un hospital habría tenido monjas. Busquen imágenes de las monjas en la época de la Guerra Civil en los Estados Unidos y verán pues un parecido realmente importante, afirmó otra persona. Pues no sé, la foto es interesante, creyendo, lógico, en la historia, ¿no?, de que esta persona pues empezó a tomar fotos solamente del área y de repente pues aparece esta figura extraña en medio de los árboles. Y sí, efectivamente, no es una imagen donde se vea cara o algo más preciso, pero pues sí, se da uno cuenta que hay alguien ahí parado de repente, de una manera muy borrosa, que es regularmente como aparecen muchas veces estas entidades espirituales. No se les nota a veces los rasgos. Es algo muy interesante, como de repente la cara se distorsiona, ¿no?, como si estuvieran básicamente en otra dimensión y de repente entran en nuestro plano, y es así como podemos verlos, sentirlos, o las cámaras pueden captarlos, ¿no? Pero es un tema interesante siempre esto de la muerte y cómo estas personas, imagínense si es realmente una persona que vivió durante la guerra civil y ahí falleció. Pues la pregunta es, ¿por qué está ahí, no? ¿Por qué no pasa a otro plano, a otro nivel donde tienen que ir los espíritus? Pues cuando fallece la persona, pues van a otro lugar, ¿no? Pero ¿qué es lo que los retiene? ¿Qué es lo que los mantiene? ¿La persona desea estar ahí? ¿O cuál es la circunstancia? Yo creo que son preguntas que pues no vamos a poder responder mientras estemos en este plano hasta que pasemos allá a ver qué está pasando. No, y ¿no?, nada más quedarían como teorías, ¿no? Porque pueden decir, bueno, hay comunicación con psíquicos y todo eso.
pero realmente pues es algo no comprobable posiblemente. Uh-huh. Así que pues ahora sí que iba a quedar la duda. Y ahora tenemos a Norberto en la línea telefónica. Vamos con Norberto. Norberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Víctor, buenas noches. ¿Qué tal, Norberto? ¿Qué dice? Mira, estoy intrigado, intrigado y asombrado. ¿Por qué? A ver, ¿tú crees que cuando algo viene así como el amigo que acaba de contar su historia, sea por alguna razón especial que ande vagando, no sé, una alma o algo? No tengo yo respuesta a eso, Norberto. No sabría decirte por qué de repente una persona se queda conectada en la tierra. O por qué no sigue su camino. La verdad no tendría yo una contestación a esto. Mira, te comento, hablando del tema, sí. Si quisiera uno alguna vez querer hablar con alguien sí. que en su tiempo se fue, ¿verdad? No, claro. No tuvo una la oportunidad. Fíjate que yo en el 83, allá en el estado de Puebla, por X razón, vivíamos separados mis hermanos y yo. Uno de ellos, somos cinco, éramos cinco. Uno de ellos era casi el que manejaba todo, el responsable de la familia. Ajá. Y él convivió con los otros tres. En su tiempo convivió con los tres. La cosa es que cuando a mí me tocaba convivir conmigo, ajá, una semana antes me fue a decir que iba a regresar al estado de Puebla conmigo. Sí. Y en esa semana falleció. Ouch. Y lo curioso es de que yo en dos noches anteriores lo soñé. Ajá. Pero yo lo soñé muy claro, como si estuviera presente conmigo. Sí. Y al estar conmigo me preguntaba los pendientes que teníamos yo y él. Ajá. Entonces, cuando es un sueño, en veces sí recuerdo que es un sueño, pero yo lo confundo todavía. Sigo pensando si era sueño o simplemente fue a despedirse porque ya no pudo ser posible que pudiéramos convivir. Acuérdate que a través de los sueños nosotros entramos a la misma dimensión en la que ellos se mueven. Entonces es más fácil para ellos comunicarse con nosotros a través del sueño cuando nosotros entramos a la dimensión astral, ¿no? Sí. Entonces es por eso que se acercan y platican con nosotros a través de los sueños o a través del momento en que nosotros estamos soñando, pero realmente estamos despiertos, ¿no? En otra dimensión. Entonces eso me acabas de dar una explicación de algo que yo he venido constantemente pensando. Fíjate que yo lo sueño constantemente todavía. Ajá. Constantemente lo sueño y a veces me hago la idea de que no está fallecido, que está ahí conmigo, que estamos hablando. No percibes como que no está muerto, o sea, no te entra en la cabeza la idea de que realmente no está muerto, sino que estás hablando con alguien que está vivo. Exactamente. Ajá, porque digo, yo tengo sueños con mi abuela. Sí. Pero nunca la siento muerta, o sea, nunca pienso, oye, pues ya se murió, ¿no? Ajá. Sino que siempre la trato como cualquier persona, como cualquier ser vivo. Y ya cuando despierto digo, oh, pues otra vez soñé con ella. Pero nunca en el sueño la veo muerta, ¿no? O sea, o siento que está muerta. Exacto. Entonces imagino que es lo mismo. Lo mismo que sí. Me imagino pasa con tu hermano, que tú lo sientes ahí. Exactamente. Lo miro de frente, platicamos. Digo, no se murió. No se murió, no está acá. Ajá. Y lo tengo presente y no sé, se me hace bastante bonito y lo que me acabas de decir se me hace un poquito como más aliciente. Y ahora pues hay que soñar con más ganas. Sí, no, y pregúntale cuando tú lo vuelvas a soñar, pregúntale, oye, ¿qué pendiente tienes, no? O dile, ya no te preocupes por mí, porque tal vez tenga una preocupación por ti. O sea, que él sienta que lo que te dijo no lo pudo cumplir, ¿no? Sí, entonces decirle, mira, sí. Por mí no hay problema, yo ya estoy bien, sigue tu camino, ¿no? Y en lo que yo pueda ayudarte cuando tú quieras, ya sabes que aquí estoy, ¿no? Y hacerle sentir de que, pues, esa promesa que él hizo y no cumplió, pues ya no es necesaria, ¿no? Porque no sabemos a veces el tiempo, cómo transcurre en esa dimensión, ¿no? Entonces, para él tal vez esté viviendo el momento
todavía cuando él hizo esa promesa. Entonces, tal vez eso sea algo que esté reteniéndolo. Nada más hazle saber de que, pues, para ti ya eso ya sucedió y que estás bien, ¿no? Exactamente. No sé, tal vez por ahí pueda ser de que él tal vez ya pueda irse donde tiene que ir o no tener ese pendiente contigo. Ajá. Posiblemente, pero pues ahí nos comentas, ¿no? Sí, seguro que sí. Ándale. Seguro que sí. Pues Norberto, gracias. Te agradezco mucho. Cuídate. Igualmente. Nos vemos. Sí, yo creo que son preguntas que a veces no vamos a tener una respuesta, ¿no? Respecto a qué pasa, por qué estas personas se tienen que quedar, o por qué se quedan, o por qué desean quedarse, o por qué los dejan aquí, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.